en nombre de la comunidad de los hermanos de San Juan de Dios y en nombre de los pacientes que están en este momento acogidos en este centro y que seguirán, si Dios quiere, asistiendo y siendo atendidos. Constituye para mí, como responsable, como gerente del hospital, un inmenso honor contar con la presencia de tantas autoridades que han acudido a nuestra convocatoria. Para nosotros es una satisfacción y es una indicación y es un respaldo para seguir trabajando. La decisión de la ampliación del Hospital San Juan de Dios, ha sido fruto de muchos años de trabajo. No es de esta mañana, ni de ayer, ni de hace 5 meses. De muchos años de trabajo y también de negociaciones que han dado como resultado, pues, un acuerdo de colaboración de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de los hermanos, que va a continuar prestando servicios sanitarios de atención especializada a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de León. La ampliación consiste en una actuación, creo que es un término que indica fácilmente de lo que se trata, una actuación de más de 11.000 metros cuadrados. Esto supone que no es una pequeña ampliación, es más del doble de lo que en este momento tenemos. Esto, desde luego, va a repercutir en la calidad asistencial. El importe es de cerca de 20 millones de euros. Para una institución como nosotros, como la nuestra, es mucho. Me atrevo a decir que muchísimo. Buenos días. Hace ya más de 40 años que el Hospital de San Juan de Dios inició su andadura en el municipio de San Andrés del Rabanedo, concretamente en el barrio de Pinilla. En 1963 se colocó la primera piedra y 5 años más tarde empezó a funcionar. 40 años dedicado a una encomiable labor asistencial en la que el trato humano hacia todos los pacientes a los que ha atendido ha sido siempre su premisa. 40 años en los que la medicina y humanidad han trabajado en perfecta simbiosis para aliviar el dolor y sanar al enfermo. Creo que estamos asistiendo a un momento importante, casi histórico, sobre todo en el tema sanitario, porque no solamente, como ha dicho la alcaldesa, este centro ya es de referencia desde hace 40 años y además no se produce solamente el aumento y la mejora de las instalaciones, sino que yo creo, como luego antes le comentaba el gerente de salud regional que nos acompaña, Usaré, que habrá un antes y un después en la sanidad de León y que después de la ampliación, que ellos serán los que lo digan, que falta del hospital. Al señor vicario de la diócesis que nos acompaña en nombre del obispo, le agradecemos que esté aquí hoy con nosotros. Pues a todos, de verdad, para mí es un acto el que estamos celebrando, sencillo, a la vez entrañable. El peso de las negociaciones que nos han permitido hoy estar donde están, sabiendo, y ahora permíteme que te tutee, sabiendo que tú y yo sabemos muy bien lo que queremos, dónde estamos, pero sobre todo, dónde queremos llegar. Con estos deseos, de verdad, muchas gracias, enhorabuena y felicidades a todos. Y desde luego la presencia en estas 4 provincias de la comunidad era algo pues que no podíamos permitirnos porque no nos habría perdonado nunca pues la sociedad a la que servimos el no hacer todo lo posible para que siga estando aquí en Castilla y León la Orden de San Juan de Dios. Y dentro de todo ese entramado de grandes tareas que tienen que llevar a cabo, Bueno, es la urna. En la urna se van a meter una serie de objetos. Estos objetos son muy concretos y representativos. Entonces, una vez que introduzcamos los objetos, vamos a pasar allí, al lateral, a mi izquierda, y allí se va a colocar la urna. Esa urna va a estar durante X tiempo hasta que en su día se traslade dentro del edificio, de forma que la gente que pase, los pacientes que pasen, los trabajadores que pasen, pues que les recuerde este momento.
Bueno, ahí le diríamos a nuestra presidenta de la Diputación de León que introduzca el acta, que es este. Es muy sencillo, pero esto representa la repera de cosas, ¿eh? Y los planos también. Una presentación de la gran inversión y el esfuerzo económico que tanto la Junta de Castilla y León como la Orden de San Juan de Dios realizan en la construcción del nuevo hospital. Y entonces le vamos a decir, como es la que maneja la pasta, pues ya está, no hay que decir más nombre. Así que, por favor, introduzca las monedas. Os vamos a decir un detalle, esas monedas hay una que no la vais a tener en el bolsillo, aunque dijéramos, a ver, sacarla. Es de 12 euros y creo que es la conmemoración de los 10 años de funcionamiento del euro. Pues muchas gracias. Están todas las monedas. Uno que no lo sepa, Granada es la cuna donde San Juan de Dios desarrolló su trabajo y Granada está inmersa de San Juan de Dios. Y te puedes encontrar desde la Basílica, que es nuestro, hasta el Hospital San Juan de Dios, hasta la Cafetería San Juan de Dios, la Pastelería San Juan de Dios, la Relojería San Juan de Dios y todo San Juan de Dios. Bueno, pues la Granada es el signo y el icono que diríamos, ahora diríamos, los modernos dirían el logo de la institución. Como de alguna forma representa esa la orden, le vamos a indicar al hermano Miguel Ángel Barona, que es hermano de San Juan de Dios, consejero provincial, médico geriatra del hospital, superior de la comunidad, llámalo. Tiene todos los cargos y además acaba de venir de México junto con el hermano José María Bermejo y el hermano Víctor, que han tenido capítulo. Así que puede introducir, hermano, la granada. Es una granada de plata y que se entrega de vez en cuando, no, cuando un trabajador se jubila. Alguno diría, coño, esto es la Santísima Trinidad. Pues no, no es la Santísima Trinidad. Esto lo que es, esto vale para apoyar cualquier cosa. Pero esto es muy simbólico y esto quiere decir que desde el principio de este proyecto intervinieron tres grupos, tres instituciones. Por orden, de menor a mayor, esta pata es el Hospital San Juan de Dios. Esta pata es la orden de los hermanos de San Juan de Dios, que está en todo el mundo. No damos cifras para no creérnoslo. Y esta tercera pata la representa nuestra vicepresidenta, pero es la Junta de Castilla y León. Vale, pues estos objetos desde el principio no se pueden separar. Vamos a colocar, que le doy la palabra al hermano José María, pues una placa conmemorativa con un texto que le indico para que lo pueda leer él mismo y que lo vamos a introducir. En esta placa dice lo que tiene que decir. Estamos nosotros aquí, está la vicepresidenta, demás autoridades, que está el gerente y que está un servidor en nombre de la orden. Queda también introducido con todos los objetos y aprovecho a la vez para invitaros a hacer un momento de silencio, como en todos los actos importantes se hace un minuto de silencio, aprovechando pues hacer una pequeña oración. Con el respeto a todos, en una institución de iglesia, como creyentes, nosotros pues acogemos también la bendición de Dios a todo este proyecto. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y entrando por la puerta principal y luego a la derecha.